conciencia de un pueblo se concibe a través de las circunstancias, por medio de las diversas manifestaciones, tomando como objetivo de desarrollo la participación social, para así construir la sociedad en la que habremos de evolucionar como individuos. Los estudiantes indocumentados queremos la oportunidad de tener acceso a ayuda financiera. Hermandad y audacia se necesitan para pelear esta batalla. Esperanza, hope. Es comunidad juntos. Justicia para los migrantes, soñadores para los dreamers. Siete son los barrios que conforman el área geográfica de Chicago. Cada barrio es la clara muestra de una realidad específica, una realidad que sienta sus bases en la historia de las comunidades migrantes, de la constante transformación generacional como resultado de diversos movimientos sociales y culturales, estableciendo consigo condiciones de vida al pasar de las décadas, a través de este pueblo multirracial y multicultural, que se dispersa con el paso de las estaciones del metro, el segundo más antiguo de Estados Unidos y de los tres más transitados en todo el país. Hacer la parada en la estación 18 es llegar al corazón del barrio hispano, habitado en su gran mayoría por la comunidad mexicana. Como primera instancia, se advierte su nombre, que identifica a una ciudad en la región de Bohemia, en la actual República Checa. Este barrio ya había sido habitado por irlandeses y alemanes, pero fueron los bohemios quienes le dieron el nombre de Pilsen. La zona sigue llamándose así y hoy se percibe con un rostro diferente. En esta época, mi papá me decía que los artistas venían a un lugar que se llama El Patio. Y después de los conciertos, si los metías a su casa, iban a tu casa. Ahorita no pueden hacer eso porque muchos locos entran por afuera. Con mi Amalia Mendoza, cantaba con mi mamá cuando estaban tomando. La Preta Linda venía a tomar con sus amigos. Ángel Infante iba a las casas, Pedro Infante iba a las casas de mucha gente. Así, vámonos a comer con el Mocho, él traía unos artistas, y Viagamba, Locotor. Y, no, en esa época era muy bonito porque iban a tu casa a conocerte. El llamado de la comunidad latina, no solo a Estados Unidos, sino al mundo entero, está plasmado en los murales que dan vida y color a Pilsen, lo cual es símbolo de identidad, mediante la proyección fortalecida de su imagen cultural y carácter revolucionario. Las imágenes que desde entonces han ido mostrando la transformación del barrio son producto de la conciencia social de los artistas mexicanos que llegaron a finales de los 70, justo en el momento en que se da paso a la revolución de pensamiento por medio del arte. Tiene usted, Héctor, más de 40 años pintando. Sí. ¿Cuál es la inspiración que tiene cada vez que comienza uno de sus murales? Pues, que han sido de gran aportación para la comunidad mexicana en Estados Unidos. Bueno, aquí lo que tiene que ver es la intención al iniciar cualquier obra. Siempre es, siempre pienso que hablando de algo, estoy dando un mensaje.
Claro. Entonces, esa es la base. Me interesa dar el mensaje. ¿Por qué? Porque eso es lo que aprendí del movimiento modernista mexicano. Yo estudié en el taller Siqueiros de Cuernavaca, pero no con Siqueiros. Él ya había muerto 4 años antes. Y la esposa de él y su cuñado abrieron el taller para dar clase de pintura mural. Y tuve la oportunidad de asistir por una razón muy especial. Es una historia, a ver si hay oportunidad de mencionarlo. Entonces, pero sí, en este caso, siempre estoy tratando de buscar dar un mensaje a través de las figuras, los símbolos, y a la vez del color. ¿Cuál es el mensaje que nos da Héctor en este mural? Bueno, en este vamos a ver que representaría de esta manera aquí representaría, estamos representando los primeros mexicanos que se quedaron aquí en Chicago. Estábamos comentando hace un momento acerca del origen de los mexicanos acá. Yo me sorprendí cuando llegué en 1987 la primera vez. Me sorprendí de cuánto mexicano había por acá. Y digo, ¿están haciendo esto acá? ¿De dónde salió? Sí. Y pensé la pregunta que todo el que llega se hace, ¿no? Y ellos vinieron trabajando con las compañías de ferrocarriles que iban tendiendo las vías. Así que en honor a ellos estoy colocando una fila como si fuera una marcha en la que ellos vienen cargando un riel simbólicamente, y las mariposas también ahora como un símbolo del migrante, estamos agregando este símbolo. Y hombres y mujeres. Hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque la mujer también tiene que ver en esto. Ellos venían y vivían en los mismos vagones que acondicionaban como para vivir. Entonces, donde se estacionaban duraban largo rato, 2 meses, 3 meses, en una área para colocar todas las vías, y ellos se quedaban ahí. Muchas veces se daba el caso de que las mujeres se quedaban en casa o ahí en la vía, en el vagón. Alcanzaban a sembrar maíz a los lados, porque traían maíz para las tortillas, ¿no? Para hacer tortillas, molerlo. Entonces lo sembraban algunos a los lados de las vías, y de esa manera fueron reproduciendo pues una vez más el alimento. Y total, en ese sentido, ese es lo que me refiero. Ellos vinieron al sur, al sur de Chicago, que colinda con el estado de Indiana. Y había unas fundiciones de acero, y ahí encontraron trabajo algunos, de tal manera que se establecieron y crearon una casita de madera. Aquí no se usaba mucho la madera todavía, una casa de madera en la que hicieron como capilla para el agua del pan. Así que después que pasó un tiempo, crearon el santuario guadalupano, ahí está, es el Furtarique, como cualquier otra iglesia, con características europeas, como siempre. Del barrio de Pilsen, se ha formado una comunidad artística comprometida con los valores e intereses de sus habitantes. Esta comunidad ha guiado el rumbo de un barrio en ruinas a un barrio vivo, colorido y con profundo vínculo sobre las causas sociales. Por ejemplo, yo cuando llegué a este país, lo primero que yo veía dentro de algunos murales como identidad de algunos mexicanos que ya estaban aquí, o chicanos, ¿verdad? Entonces pintaban como zapatas, Pancho Villas, pirámides, aztecas. Entonces eso como que no me podía yo adaptar, porque yo venía de una escuela más contemporánea, lo que es la Escuela Nacional de Pintura y Escultura.
Entonces, claro, desarrollas muchas técnicas como dentro de la gráfica, dentro de la pintura, dentro de la escultura. Entonces, en tus temas, pues son un poco más contemporáneos y yo no estoy diciendo que eso es malo. Entonces, yo lo acepté como que las personas trataban de poner una identidad de que aquí existen mexicanos y de que también hay arte, ¿verdad? Sí, entonces, pero ya poco a poco pues van a llegar otros artistas como yo y otros artistas que van ya desarrollando su trabajo a otro nivel. Entonces, a otro nivel que ya, claro, porque no nomás es competir en el barrio, ¿verdad? Con nuestra comunidad, sino hay que competir ya también con los otras razas que tenemos el Instituto de Arte de Chicago, donde cada año salen jóvenes también artistas, ¿verdad? Y uno como mexicano tiene que imponerse un poquito con nuestro arte y demostrando de que no solamente el mexicano sirve para lavar platos, ni trabajar en las yardas, ni ser obrero. Y claro, podemos hacerlo para sobrevivir, pero también tenemos que demostrar que hay cultura, hay intelecto, hay creatividad, y nosotros venimos de México, de un México moderno, y que venimos de un México cultural, donde tenemos todo también, desde museos, buenas galerías, buenos eventos, todo. Entonces, pues aquí estamos, y como dice el dicho, y de aquí no nos vamos. Los primeros murales coloridos y controversiales que cambiaron las paredes de los edificios y el concreto de los puentes en Pilsen ya han cumplido más de 40 años. Y hoy continúan las iniciativas para apoyar el arte producido por quienes forman parte de la comunidad. La Unidad de la Comunidad Artística e Intelectual ha proclamado su estadía en Pilsen por muchos años más, atrayendo y motivando a las nuevas generaciones de artistas a ser parte de esta comunidad por medio de la enseñanza. Y es que a la cultura no se le puede seguir dejando en el espacio de ocio y entretenimiento, sino como una herramienta eficaz para transmitir valores a través del conocimiento y la práctica de las diversas manifestaciones, para fomentar un estado de armonía por medio de la identificación. Eso y más es lo que engrandece y hace más atractivo a este barrio con gran historia, la participación de la comunidad, generando una revolución de pensamiento por medio del arte.